gracias por venir. Ya empezamos más bien hace tiempo, pero estamos muy contentos de poder compartir con ustedes esto que creemos que puede ser una gran película y ojalá un gran suceso en taquilla. Quiero presentarles, estoy presentando gente, al señor director, Luis Eduardo Reyes. Wow. Sí, de verdad, voy yo presentando, óyeme, me chiveo. Al señor director de la película original y además uno de los productores, Nicolás López. Así, no, y ustedes vayan presentando, ¿no? A Dani, a Flavio, sí. Oye, falta... Ahí viene. ¿Y si lo hacemos para acá, güey? Al señor fotógrafo. El señor fotógrafo. No, ya valió más de aquí a Marcela, por favor. Sí, su prima, Marcela. Yo creo que está haciéndolo muy bien. Súper bien. Bueno, esto es parte del equipo, la verdad. Bello. ¿Dónde está Troy? Troy no vino. Bueno, es una parte del enorme equipo que hay detrás de Una Mujer Sin Filtro y que esperamos sea un gran proyecto. La hemos pasado muy bien haciéndola y esperamos que la disfruten. En esta ocasión nos encontramos con Daniel Sosa desde la filmación de Una Mujer Sin Filtro. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, ¿desde la qué? Desde la filmación. Muy bien, pues aquí bien proactivos todos. Muy feliz, la primera película que grabo y muy contento con todo el encaso que está. Y es una experiencia súper, súper distinta a las que he tenido. Fíjate. Oye, ¿cómo te has sentido? Bueno, tú estabas en YouTube, estabas en redes sociales y ahora pasas ya a cine y a tele. Bueno, estuviste haciendo stand-up, ¿no? Ajá. Y ahora pasas a cine. ¿Cómo te has sentido? Está muy padre. Yo llevo 4 años haciendo stand-up, después fue en las redes sociales, y es totalmente distinto cómo se manejan las cosas, pero al fin de cuentas es comedia. Y algo que me encanta es ver cómo la gente pues, disfruta el pedo en México, ¿no? La gente en México está como, ay, mira, qué chistoso. Entonces a mí, todo lo que tenga que ver con reír, aquí vamos a estar presentes siempre. Platícanos un poco de tu personaje, ¿qué es lo que tú vas a hacer en la película? Yo soy el Viene, un personaje icónico de México, que es el que siempre te hace la vida imposible, eso soy yo. Entonces lo represento de una manera como, es un poco burlona, ¿no? Hacia la protagonista que me va a terminar odiando, van a ver ustedes también, espero que... Y se entiende que es broma, ¿eh? No soy así, te lo juro, si se van a estacionar, estacionense. Pero está muy padre, neta. Bueno, y le vas a dar un toque de la vida real a tu 100%. Personaje. Que, ¿cómo va a ser esa interpretación tuya? Cuando vea al personaje van a acordarse del viene de su colonia, porque es igual, o sea, cosas que nos dicen, cosas como, ahí está, bueno, son 150 varos. Lo mismo, lo van a ver tal cual. Es más, si me ven así con ropa de domingo, van a decir, ah, tú eres el del lugar. Van a ver. Va a ser una experiencia muy buena para ti, ya que, como dices, es tu primera película, pero aparte de esto, tienes otros proyectos. Sí, justo hoy estoy estrenando mi especial de stand-up original de Netflix, ya está, lo pueden ver ahí. Se meten a Netflix, Daniel Sosa, ¡turun! Y ya está. Mi show de stand-up, el cual trabajé 4 años, se viene la gira de mi nuevo show por toda la República, cosas en Estados Unidos y en Sudamérica, ahí vamos a andar recorriendo las cosas. Vas a estar recorriendo el mundo prácticamente, pues ¿no? Pues fíjate que sí, excepto en Grecia, allá no, porque no entiendo mucho el griego, pero allá vamos a estar viendo videos nomás. Pero todo con un traductor se puede arreglar, ¿no? 100%, si lo han hecho otras personas, ¿por qué uno no? ¿Verdad? Ahora sí, bien, puedes invitar a los amigos de México en Conexión para que no se pierdan todos los detalles, que vayan siguiendo la película hasta su estreno. Sí, no puedo hacer eso, no, así lo sé. Amigos de México y Conexión, los invito a que sigan todos los detalles de una película muy buena en México que se llama Una Mujer Sin Filtro, donde salen grandes estrellas como Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger y otros chavos que a ellos no salen, ¿no? Pero síganlo por aquí. México
en Conexión, soy Mar Escalante y quiero invitarlos a que sigan en este programa, que nos sigan en las redes, que me sigan en marescalante.com y ahí encontrarán todas mis redes del Face, del Twitter y de todo lo demás. Les mando un abrazo. Amigos de Todos en Conexión, sigan todos los detalles. México en Conexión. No me vuelvas a hablar así frente a la. México en Conexión.